If you're someone out there who has no idea what this next chapter is going to bring, you're not alone in that. I love Ariana Grande. She's amazing. What's up? How are you? Good to see you. She has the best female vocal in pop music today. Ariana Grande, my baby. Ariana is one person that has always been so supportive. I love you. You look like you're crying. Are you crying? No. I probably wouldn't like me if I only knew what the world knows of me or reads of me. Ariana Grande posted a selfie over the weekend, and that selfie resulted in a whirlwind. A donut shop owner says that pop star Ariana Grande. A deadly blast outside of an Ariana Grande concert, killing at least 22, injuring at least 59. Blaming Ariana for the ISIS terrorist attack that claimed 22 people. Short black dress. You have to have your arms covered. Now people are heavily blaming Mac Miller's death on Ariana, saying she is the reason that he is dead. Good job. See ya. Some dark shit out there, man. But we just have to, like, be there for each other as much as we can. And I understand that not everyone knows me at all. Si retrocedemos el reloj hasta cuando Ariana Grande era solo una niña, ella estaba viviendo en Florida con su madre mientras lidiaba con el reciente divorcio de sus padres. Bajo la supervisión constante de sus abuelos, en su casa y en su familia siempre había amor. Con talento para actuar y cantar, toda la familia siempre supo que Ariana estaba destinada al estrellato. De hecho, una superestrella le diría que iba a llegar lejos después de haber cantado en un crucero. Actualmente, Ariana Grande no puede ser detenida. Es una cantante y actriz que ha colocado más éxitos en las listas que casi cualquier artista de hoy en día. Y no es de extrañarse que su nombre haya dominado los titulares de entretenimiento con canciones como Bang Bang, Side to Side, Love Me Harder, No Tears Left to Cry, Break Free y Thank You Next, disfrutando de lugares preferenciales en las listas de éxitos. Ganó 3 American Music Awards y fue nominada a 4 Grammys, obteniendo su primer galardón a principios de este año. Sweetener, Ariana Grande. All right. Not here, so we're gonna accept this on her behalf. La gente, y yo tampoco, podemos dejar de hablar de Ariana Grande. Pero, como con cualquier celebridad grande, los aspectos positivos también llegaron con cosas negativas. Y 2018 estuvo lleno de tanto drama para la superestrella del pop que no tengo idea de cómo maneja tanta atención de los medios. Además de perder a Mac Miller a causa de una sobredosis en el verano, su relación con su ahora ex prometido Pete Davidson fue una de las relaciones más comentadas de la actualidad. A pesar de la evidente adversidad que ha experimentado, el impacto de Ariana se ha sentido no solo en el mundo de la música, sino en la cultura popular en general. Ya sea que esté sorprendiéndonos con sus múltiples imitaciones de celebridades en Jimmy Fallon o apareciendo en Saturday Night Live, la chica ha demostrado que tiene un gran sentido del humor. Jennifer Lawrence. They told me not to do a game show, but I was like, screw it, I can have fun, I'm a regular person. Sin mencionar el aprecio que siente por el entretenimiento en general, el cual algunos dirían que es bastante viejito. Nunca adivinarían cuál es su película que inspiró su cumpleaños número 5 o qué antigua celebridad de cine ella idolatra. Además de un par de experiencias un poco macabras. Sí, todo eso y más se los voy a contar en este video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Ariana Grande, pero en un video épico, porque definitivamente esta mujer se merecía uno de estos videos. Ya saben que si este video les gustó, me lo hacen saber con sus likes, también compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos o de quién quieren que haga un video épico. Estoy pensando en Beyoncé, díganme qué opinan de eso. También recuerden quedarse hasta el final del video para los saludos. Ahora sí, empecemos con esta biografía épica. Ariana Grande Butera nació el 26 de junio de 1993 en Boca Raton, Florida. Su familia es de ascendencia italiana. Ti voglio bene. Ciao, bellissima. Y aunque ella nació en Florida, sus padres provienen del noroeste. Su madre, John Grande, es de Brooklyn, Nueva York, mientras que su padre, Edward Butera, es de Maplewood, Nueva Jersey. La pareja se mudó al sur cuando Joan estaba embarazada de Ariana bebé. Happy birthday, Ariana. Estoy segura
segura de que ya lo saben, pero también tiene un hermanastro mayor llamado Frankie, que es 10 años mayor que ella. Ariana es increíblemente unida con Frankie, y cuando Frankie anunció que era gay, Ariana simplemente respondió: genial, ¿cuándo puedo conocer a tu novio? Frankie también es bailarín, cantante, intérprete y tiene su propio canal de YouTube con casi 500,000 de suscriptores. Hablando sobre los recuerdos que tiene con su hermano, Ariana ha dicho: mi hermano siempre estaba llamando la atención y eso me gusta. Era como si fuera un entretenimiento para mí. Junto con Frankie, Ariana también era cercana a sus abuelos maternos Frank y Marjorie. Como la mayoría de las parejas mayores, tienen una historia de amor súper linda, una que Ariana de hecho subió a su canal de YouTube. I had just moved on that street. I was sitting very lonely on the stoop because I didn't know anybody. One of my best girlfriends was wheeling him up and down the street. Frank y Marjorie también vivían en Boca Ratón, y cuando Ariana era pequeña, Frank la llamaría Bellísima, porque Ariana era bellísima y él era italiano. Lamentablemente, Frank falleció de cáncer en 2014 a los 90 años de edad. En cuanto a Marjorie, bueno, Ariana afirma que heredó su sentido del humor de ella. I was like, Nona, what do you think of, like, No Tears Left to Cry? And she was like, oh, Ariana, that God is a woman is beautiful. De cualquier manera, ambos abuelos alentaron a la joven Ariana a cantar. Además de esto, los dos influenciaron su sentido del estilo. Ella ha declarado desde entonces: tengo una obsesión con todas las cosas antiguas, clásicas y de la vieja escuela, desde Marlene Dietrich hasta Frankie Valli y The Four Seasons hasta Connie Francis. Mi abuelo siempre me decía que debía cantar canciones del Great American Songbook. Sort of like an old soul, I guess. I like older things. What era, if you could go back and do radio in any era, what would it be? 50s, 60s. Why? I just loved it. Oh God, I loved it. The girls were so feminine and cutesy. El primer roce de Ariana con el estrellato fue en un crucero mientras ella y su familia estaban de vacaciones. Como no quiso ir al club infantil, la llevaron a la sala de adultos donde había un karaoke. Y Ariana subió al escenario y cantó My Heart Will Go On. Sí, la canción de Titanic. Tal vez no era la mejor canción para cantar en un barco, pero es una muy buena canción y Ariana enloqueció al público. Casualmente, entre el público se encontraba Gloria Estefan. The waiter came over and was like, hey, somebody would like to talk to Ariana. My mom was like, Frankie, go with her. I don't know who this person is. She was like, oh, you have a gift and don't take no for an answer. Keep going and you can do whatever you want. Para sorpresa de mucha gente, Ariana no tiene entrenamiento vocal. Estudiaría la música de Whitney Houston, Fergie, Brandy India, Ari y Mariah Carey por su cuenta. Ella ha dicho que Mariah es su ser humano favorito en el planeta, lo cual es extraño, pero puedo entender que Mariah tiene una gran voz. En cuanto a instrumentos, Ariana tomaría clases de piano y también de corneta, porque ¿por qué no? ¿Cierto? Hey, girly. What? Cuando tenía 9 años, sus padres se divorciaron y su padre Edward se fue de la casa. Los dos han tenido desde entonces una relación un poco tensa. ¿Mami o daddy? Mommy. But I love my dad. My parents are divorced. I never get to see my dad because he lives in Florida. But my mom is always with me. Sin embargo, la separación acercó a Ariana a su madre, a su hermano y a sus abuelos. Para mantenerse ocupada durante este tiempo, Ariana se inscribió en el teatro para niños de Fort Lauderdale. One of the things we like to do is get children involved in acting and showing what emotions are. Fue aquí donde actuaría en obras de teatro incluyendo El Mago de Oz y La Bella y la Bestia. Aquí hay imágenes de su papel principal en una producción de arte. They're after you, ain't they? Well, they're after me too, but don't worry. Everything's gonna be okay. This is your very first show. Mm-hmm. Okay, now, to come out and do this, the audition, was it scary to do the audition? No, it was actually fun. I was excited. Claramente tenía un amor por las obras de teatro y películas antiguas, por lo que el tema de su cumpleaños número 5 fue Jaws, o Tiburón. Sobre el tema de las películas antiguas de Hollywood, Ariana también creció como fanática de la actriz Judy Garland, o Dorothy en El Mago de Oz. Ariana y su mamá se sentaban diario a ver una película nueva de Judy Garland. Ella también miraría y estudiaría sus videos de conciertos viejitos. Durante un episodio de 2016 en Saturday Night Live, Ariana tendría la oportunidad de interpretar a la legendaria estrella. Y su interpretación, obviamente, fue buena. We're under alien attack. Well, who wakes up a girl and tells her she's under alien attack? Use your noggin.
Say, where's everybody's little drink, huh? I'll pass them out. Ariana y su madre vivían en Les Jardins Estates de Boca Raton, que es una comunidad cerrada. Cuando era niña le gustaba coleccionar máscaras de Halloween, por lo que su madre pensaba que Ariana se convertiría en una asesina serial. A menudo asistía a Halloween Horror Nights en Universal Studios en Orlando, y hablando sobre esto, ella dijo: siempre quería tener pintada la cara como esqueleto o usar una máscara de Freddy Krueger y cargar un palo de hockey. También es una fanática del hockey y haría todo lo posible por asistir a cada partido de los Florida Panthers. Y esto lo continuaría haciendo incluso después de que fue golpeada con uno de estos discos de hockey en la cara, dos veces, en diferentes momentos. Ya sé, una extraña coincidencia. Además, una muy peligrosa porque esas cosas duelen y duelen mucho. Hace poco alguien en Twitter descubrió un artículo de South Florida Insider que se remonta a 1998. Ahí vemos a Ariana, de 5 años, montada en un Zamboni sobre el hielo de un juego de los Panthers. El artículo detalla la experiencia de Ariana siendo golpeada la segunda vez. Por suerte, solo tuvo un par de moretones. Incluso se le ofreció cantar el himno nacional en uno de estos juegos. Supongo que ser golpeada con un disco de hockey dos veces al final vale la pena. Ariana soñaba con el estrellato desde chiquitita, así es que a los 4 años llamó a los estudios Nickelodeon y dijo: I need to speak to Nickelodeon Studios in Orlando, please, I need to speak to Nickelodeon. And they're like, okay, so they connect me, and I'm like 4 years old, and I said to the lady, I was like, I want to be on All That. Si bien no contrataron a la pequeña Ari de 4 años en ese momento, le dijeron que algún día lo harían. Ariana creció como católica, pero se ha distanciado de la religión debido a la oposición de la iglesia a la homosexualidad. Y como buena fan de toda la vida de Madonna, ahora sigue las enseñanzas de la cábala. Al detallar cómo tanto ella como su hermano Frankie se convirtieron en seguidores, ella declaró: estaban construyendo un centro de cábala en Florida, así es que ambos lo revisamos y realmente tuvimos una conexión con él. De alguna manera, se quedó conmigo. Y desde entonces, mi vida se ha desarrollado de una manera realmente hermosa, y creo que tiene mucho que ver con las herramientas que he aprendido a través de la cábala. Realmente lo creo. Su restaurante favorito en la zona es Stir Crazy. Asistió a North Brower Preparatory, una escuela privada en Coconut Creek. Durante su tiempo aquí cantaba en el coro de la escuela y actuaba en una producción de Calamity Jane. A Ariana le fue tan bien con la música que eventualmente ganaría el premio del estudiante de música del mes. Y supongo que eso lo ganaría mes con mes. Al posar para su foto con el premio, sacó un gorro de ducha de su bolsillo y se lo puso en la cabeza. Fuera de la música y la actuación, su materia favorita eran las ciencias. A los 13 años de edad, Ariana y su madre se fueron a California. Al llegar a Los Ángeles, su madre le agendó a su hija un par de reuniones con diferentes managers y ninguno de ellos podía imaginar a alguien comprando un álbum de R&B para adolescentes. Sin embargo, admiraron su ambición y talento. Pasarían 2 años antes de que Ariana obtuviera una gran audición de Hollywood, y eso fue para la obra 13. Ella ha declarado: fue mi primer trabajo profesional y fue realmente emocionante. Estuve en la obra durante casi un año y pude interpretar 6 partes diferentes. Era una rapera y una abuelita y fue muy divertido. Además, ella y su mejor amigo Aaron, también de Boca Raton, audicionaron juntos y obtuvieron los papeles. Our parents, they think it's just the craziest thing in the world that 2 best friends from Boca Raton, Florida, are now in a Broadway show together. Terminó viajando por todo el país para terminar en la ciudad natal de sus padres, Nueva York, para hacer la obra en Broadway. Luego se mudó a Los Ángeles para seguir actuando. Uno de sus primeros trabajos fue como Blancanieves en el Pasadena Playhouse. Aproximadamente un año después, en 2009, a Ariana se le dio la oportunidad de su vida. Hey guys, what's going on? We are here at Victoria Justice's 18th birthday, hanging out with the whole Nickelodeon family. Su sueño de la infancia de ser estrella de Nickelodeon se hizo realidad. El programa se llamaba Victoria, el cual también protagonizó Elizabeth Gillies, otra actriz de 13. El programa gira en torno a un grupo de adolescentes en una escuela de artes escénicas en Los Ángeles, y Ariana interpretaba a Kat, que era súper chistosa en el programa. My Uncle Duke taught me how to shuffle cards with one hand. Ready? Look it. Victorious fue bien recibida por los fans, incluso ganó un premio Kids' Choice Award como programa de televisión favorito. Ariana hizo su debut musical profesional en la banda sonora del programa en 2011. Your doctor said you weren't supposed to talk. He didn't say I couldn't say. Desafortunadamente, el programa terminó después de solo 3 temporadas, pero siguió siendo una serie popular para los fanáticos de su trabajo. Fue en 2013 que Ariana lanzó su primer álbum titulado Yours Truly, y se mantuvo firme a su idea de lanzar un álbum de R&B a pesar de que le habían aconsejado no hacerlo porque no se veía bien en alguien de su edad.
El álbum recibió 4 estrellas por parte de la mayoría de las publicaciones y la siguiente crítica a través de Pitchfork resumió bastante bien lo que se esperaba de la joven estrella. No hay mucho que pueda impedir que esa voz se adueñe del mundo. Yo creo que cuando tienes una corazonada tienes que seguirla porque tal vez te cambie la vida, y eso fue lo que hizo Ariana. Siguió su plan de lanzar un álbum de R&B y eso la llevó al estrellato. En cuanto al resto de la historia, bueno, ustedes ya conocen el resto porque esto fue antes de que fueran famosos versión épica. Ahora sí, vayamos con algunos saludos. Le quiero mandar un saludo a Daniel S. Morales, Sebastián Silva, Juan Francisco, Carlos Sánchez, Mundo Naruto, Ignacio Dance, Diablo Murder, Francisco Kawai, Gaby Piano Tutorial, Rafael Fernández, De Titerito, Ashley Tapia, Watch T, Gilmar Sebastián Guerra González, Suk Queen, Sara Echeverría, Erika El Sánchez Ogusu, Edgar Dávila y Mabel Castillo. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de Antes de que fueran famosos versión épica. Gracias por haberlo visto, ya saben que si les gustó me lo hacen saber con sus likes, también compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!